con una conversación anterior donde participaron Anabel Salafia y Golan Yemamá, y es como una nueva vuelta que hemos tratado, estamos intentando dar. En otras ocasiones nosotros hemos trabajado más sobre una estructura de coloquio, y ahora queríamos como dar dispositivos con más tiempo de despliegue y de desarrollo temático. Es un gran honor presentar a Silvia Amigo y a Jean-Pierre Lebrun, que han aceptado esta invitación, y a quienes voy a presentar. El tema, como sabemos, es un tema, hemos puesto clínica al límite. Después voy a decir unas palabritas sobre esto. Va a comenzar a hablar, voy a presentar primero a Silvia Amigo, y después cuando hable Lebrun lo voy a presentar a Lebrun. Silvia Amigo, psicoanalista, ME y AE de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, publicó numerosas obras, entre ellas Clínica de los fracasos del fantasma, Paradojas clínicas de la vida y la muerte, Ensayos sobre el concepto de originario en psicoanálisis, Clínicas del cuerpo, El cuerpo, lo incorporal, el objeto A, La autorización del sexo y otros ensayos, Mentalidades y con otros, bueno, Bordes, un límite en la formalización, Psicopatología de la vida amorosa. Silvia es una entrañable amiga y psicoanalista con la que trabajamos hace mucho, y bueno, va a ser un gusto escucharla. Voy a presentar también a Lebrun ahora. Jean-Pierre Lebrun, psicoanalista y psiquiatra, expresidente y actual vicepresidente de la Asociación Lacaniana Internacional, expresidente de la Asociación Freudienne de Belgique, publicó numerosas obras, entre ellas Je préférais pas, à mon sa limite, traducido al castellano, De la maladie au malade, La perversión ordinaire, Deseo y responsabilidad del analista y con otros, La dysphorie de genre, Le clinique du quotidien. Ambos son analistas con un extenso y muy interesante recorrido, y es un honor que estén aquí, y también son gente que ha trabajado particularmente el tema que nos ocupa, es decir que además de su enorme trayectoria, han tenido una transferencia a este tema, que es un tema que dentro dentro de lo que es el mundo lacaniano, quizá a veces ha sido resistido, ha tomado productos de mucho más provenientes de otras de otras tendencias o de otras teorizaciones, y es por eso muy interesante esta cuestión, porque como sabemos, Lacan siempre quizá no se ha extendido sobre este concepto, pero es muy interesante justamente esa apropiación y esa renovación de algo que muchas veces ha sido dejado de lado y otras ha sido trabajado, pero siempre de un modo diferente. Bueno, le paso la palabra a Silvia. Está muteada, Silvia. Perdón, pensé que me lo... Buenos días a todos. Pensé que me habían reactivado el audio automáticamente. Decía que gracias por estar aquí en este día tórrido. Gracias a Lapsus Calami por invitarme, en particular a Alejandra, que me cursó la invitación, a Nomi, que va a coordinar también, y a todas las chicas que están en el comité de redacción. También me honra compartir el espacio con Jean-Pierre Lebrun, quien viene trabajando esta una clínica al límite, porque no hay la clínica, vamos a verlo en lo que pueda exponer hoy, y que pertenece a un grupo de investigación al que me han invitado a participar. No he podido hacerme el tiempo todavía, ¿sí? Y para comenzar voy a contar una experiencia personal
a vida hace más de 40 años. Más de 40 años. Hace más de 40 años me recibí de médica. Y a la mitad de mi carrera de médica, yo había decidido dedicarme al psicoanálisis. Y hacer, ya a los 20 años, hacer en paralelo mi formación como psicoanalista, que por supuesto no se imparte en la carrera de medicina. Así que lo hacía en paralelo con mi análisis personal y con algo que se utiliza mucho en Argentina, que como ustedes saben, los argentinos, al menos, que están aquí, son los grupos de estudio. Grupos de estudio privados de Freud y de Lacan. En esa época ya un Freud que se leía con el cristal, ¿sí?, de Lacan. La experiencia personal cuando culmino mi carrera de médica era la decisión que ya tenía tomada de hacer mi residencia en psiquiatría. Quería hacer la residencia en psiquiatría porque quería hacer la experiencia de los casos graves. Tenía la idea, y agradezco haber tomado esa decisión, de no limitarme a los casos del consultorio, sino a conocer muchos casos variados y a poder manejar conociéndola la gravedad. La gravedad, es decir, también las psicosis. Bueno, entonces iban a confluir en mí la experiencia del hospital psiquiátrico y las lecturas que ya tenía de Freud y de Lacan. Entonces voy a contar la experiencia del hospital y voy a ver cómo confluyeron, a veces colisionando, chocando, ¿sí?, iba a ser un choque productivo, si bien en principio fue un choque traumático, y diré por qué, lo que había leído, aprendido de Freud y sobre todo de Lacan, ¿sí? Lo que sucedió es que durante 2 años tuve a cargo la admisión de pacientes del hospital y la distribución de esos pacientes a los profesionales, ¿sí? Junto con otros médicos admitíamos los pacientes. Parte de los pacientes lo tomábamos a cargo nosotros y parte los distribuíamos a otros profesionales. Los profesionales querían tomar pacientes neuróticos y los aceptaban. Parte de los pacientes, también parte de esos profesionales, psicólogos y médicos, querían tomar pacientes psicóticos porque querían experimentar, formalizar, obtener la experiencia de la psicosis. Pero había un grupo de pacientes que nadie quería tomar. O sea, no había forma de colocar esos pacientes. A pesar de que teníamos la posibilidad de ordenar tomar esos pacientes, no había chance, porque no se puede ordenar ocuparse de un paciente, ¿sí? Porque se envía el paciente y si el profesional no se quiere ocupar, no se ocupa, ¿sí? Estos pacientes eran pacientes muy particulares. Eran pacientes que no padecían forclusión, en el que es una palabra, ustedes saben que la palabra forclusión es una palabra que viene de lo jurídico, lo jurídico. La forclusión es un término inicialmente jurídico que quiere decir la prescripción, es decir, la caducidad de un derecho no ejercido dentro de los plazos establecidos. O sea que la forclusión quiere decir que algo existió, pero al no ejercerse, caduca. Y una vez que se intenta, ¿sí?, reintroducir, ya no hay posibilidad de reintroducir. Vamos a ver que esto es importante para diferenciarlo de lo que Lacan va a decir de los tiempos posmodernos,
en que Lacan insiste en que puede ya no haber esa posibilidad, no existir, ¿sí? También Lacan habla de la forclusión como algo nul et non arrivé, algo que ya después de cierto tiempo es como si estuviera nulo y no llegado. Bien, esa es una experiencia que llegaba a mi encuentro. Esos pacientes eran no dóciles, hacían ruido, eran actuadores, o sea, hacían acting outs, no remitibles a una no escucha en transferencia, tenían altísimos problemas con su cuerpo, ¿sí? O comían mucho, o comían rien. Recuerden que la anorexia no es no comer, la anorexia es comer rien, ¿sí? Comían, tomaban sustancias, ¿sí? Adictivamente, donde está también la comida o el rien, ¿sí? Podían tener intentos suicidas a repetición que no formaban parte de un cuadro melancólico y padecían también depresiones ansiosas. La depresión ansiosa no es la angustia, ni es la depresión, ¿sí? No me voy a detener a definir la depresión ansiosa, pero es importante diferenciar la depresión ansiosa de la angustia y de la mera depresión. Entonces, estos casos, ¿sí?, vengativamente, por los problemas que le causaban a los analistas de la institución, había algo vengativo. Vengativamente lo llamaban inanalizables. Entonces, como los colegas no los podían tratar, los llamaban inanalizables. Bueno, con otros tres colegas muy valientes, dijimos, bueno, vamos a tener que comenzar a investigarlos. O los desechábamos, ¿sí?, simplemente poniéndonos delante de ellos y dejándolos hablar, poniéndoles en el lecho de Procusto, obligándolos a entrar en el lecho de Procusto, o bien del dispositivo ideado por Freud para las neurosis o para la psicosis, o bien le poníamos lo que se llama, por lo menos en los hospitales psiquiátricos, chaleco químico, que es darles chaleco químico, es el chaleco psiquiátrico químico, sí, medicación, y el paciente queda planchado, o bien investigábamos, porque si no se hace una formalización, no se puede trabajar. Si uno no formaliza lo que está haciendo, no se puede trabajar. Segunda observación que vino a mi encuentro, y esta segunda observación entraba en colisión, chocaba con lo que yo veía. Se trataba de los años 70, década del 1970. En Argentina, en la década de 1970, yo había leído, estudiado, lo que había llegado a Argentina de Lacan, ¿sí?, de Lacan. Es decir, habían llegado el seminario de los cuatro conceptos en francés. Yo ya hablaba francés. Habían llegado los escritos en francés. Yo había viajado a Francia, pero debo decirle a Jean-Pierre, que es belga, no es francés, que los franceses no querían dar las fotocopias de los seminarios. Era difícil conseguir fotocopias de los seminarios. Junto con mi juventud, era muy joven, era difícil conseguir los últimos seminarios, no estaba muy al tanto de la tripartición en los nombres del padre. Por lo tanto, yo estaba en la formalización que me parecía muy buena de Lacan, y lo sigo pensando, y ahora voy a comentar la paradoja de la tripartición del universo tripartito, neurosis, psicosis, perversión, donde Lacan dividía las estructuras clínicas según
el tratamiento dado por el sujeto a la operación nombre del padre, ¿sí? Y el resultante de esa operación, que es la castración, que dividía al otro, ¿sí? Llamado materno, pero que puede estar representado por quien lo utilice, lo dividía por el falo simbólico, en vez de saturarlo por el falo simbólico. Esta tripartición, para una jovencita, como lo era yo hace 40 años, me parecía absolutamente importante porque permitía diferenciar una neurosis ruidosa de una psicosis tranquila y que se apartaba de la fenomenología. Perversiones puras hay muy pocas, o por lo menos yo vi muy pocas. Y hay otros autores que acuerdan con esto, pero hoy no me voy a dedicar a eso porque no tengo el tiempo suficiente. Entonces, me parecía, y me parece aún hoy, una división sumamente útil. Pero en esa división, por un autor de mi máximo respeto, no me cerraban las cuentas con estos pacientes. ¿Dónde colocaba a estos pacientes? Que ni los colegas del hospital, en los años en que yo estaba a cargo de distribuir, ¿sí?, no podía colocarlos, porque no ingresaban en las categorías que me había enseñado un maestro al que yo respetaba. Entonces, me hablaban, alguno de ellos delira, y yo recordaba al único maestro en psiquiatría que Lacan reconocía, Gaetan de Clérambault. Gaetan de Clérambault decía, con Freud, a pesar de que Gaetan de Clérambault no cita a Freud y jura no haberlo leído, personalmente no le creo, Freud decía, el delirio, el verdadero delirio psicótico, repara una grieta psicótica. Y entonces, el verdadero delirio psicótico repara un fenómeno elemental. Si no repara un fenómeno elemental, es un momento delirante en otra estructura clínica. Por ejemplo, en una neurosis o bien en un estado límite, ¿sí? Un delirio viene a reparar o el gran automatismo mental de la alucinación auditiva o el pequeño automatismo mental de la proliferación del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, de el caso Aimé, Marguerite Anxieux, que se cree en principio una escritora de talento extraordinario y luego que el príncipe de Gales la. Estos pacientes no tienen fenómeno elemental. Por lo tanto, si aparece un fenómeno de delirio, no es un delirio que repare un fenómeno elemental. Bien, por ende, no se trata de psicosis. Y entonces, esta alumna jovencita que fui hace 40 años, que respetaba y hoy respeta a Lacan y su tripartición aún hoy, ¿dónde colocaba a estos pacientes? Choque entre la experiencia y la palabra que hasta ese momento conocía de Lacan, y que aún hoy respeto la tripartición. Ahora voy a decir algo sobre lo que pienso con Cantor de la debilitación matemática de los universos tripartitos. Bien, lo voy a decir al final. Tercera cosa que sabía esa niña a los 20 y pico de años. Me recibí a los 23. Estaba en la residencia de psiquiatría entre los 23 y los 26. ¿Sí? Tercera referencia. Freud. A Freud también lo había leído y había leído que en principio Freud había hablado de neurosis de transferencia y la fobia la había dejado
Bueno, dejemos la fobia como en otro momento para hablarla, que es muy interesante. Y habían hablado en principio de la neurosis narcisista como psicosis. Pero en 1919 es convocado, como todos los psiquiatras germanoparlantes, a atender a los pacientes psiquiátricos sobrevivientes de la Primera Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y ahí constata que los que no habían sido heridos tenían, muchos de ellos, sueños traumáticos donde explotaba la bomba, se soñaba con esas explosiones, se soñaba con el cuerpo del camarada hecho pedazos volando por los aires, ¿sí? Y Freud se pregunta, ¿esto desmiente mi teoría de los sueños? Y desde ahí aparece la idea de Freud de que esos sueños se ocupan de ligar cargas antes de poder hacer un sueño que exprese un deseo. Y de ahí aparece el primer paso a su Jenseits des Lustprinzip, más allá del principio del placer. Pero además postula neurosis traumáticas en tiempos de paz. Es decir, neurosis traumáticas no dependientes de una guerra, sino de ciertas condiciones de humanos que sin pasar por una guerra tienen una neurosis traumática. Y da el trauma específico de esas neurosis que no vienen de una guerra. Y la llama a ese trauma específico Liebesversagung, frustración de amor. ¿Qué es la frustración de amor? Y otra vez tenemos que sacarnos de la cabeza la fenomenología. Amor no es hacer caricias, mimos, dar besos, dar abrazos. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor del gran otro al niño que viene al mundo? Sacando el amor en su vertiente imaginaria, Lacan va a dar una cierta respuesta importante, que es, bueno, el famoso dar lo que no se tiene al otro, ¿verdad? Pero además el amor en su vertiente real, que es muy importante, que es ofrecer su falta para alojar al niño. Y mucho más importante, y que tiene que ver con la metáfora paterna y una vertiente de la metáfora paterna, que es mucho más allá de la fenomenología, el amor es significación fálica. Y hay sujetos a los que esto, a pesar de funcionar la metáfora paterna y por lo tanto no ser psicóticos, esta significación fálica no llegó. Freud avanza más todavía, es un pequeño artículo, muy pequeño, pero de un valor extraordinario, es el Simposio sobre las Neurosis de Guerra, da una alteración del camino de la pulsión que, a mi juicio, se encuentra en los casos límite, donde Freud dice que la pulsión altera su recorrido y en vez de pasar por el canal del fantasma, Freud dice en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis que la pulsión se elabora en fantasía. Ustedes saben que fantasma en francés no quiere decir fantasma. Fantasme en francés es fantasía. El fantasma es un término que adoptamos los hispanoparlantes, pero todos sabemos, bueno, o casi todos, que fantasma es fantasía, ¿sí? La pulsión se elabora en fantasía, dicho por Freud, conferencias, nuevas conferencias introductorias al psicoanálisis. La fantasía es elaboración psíquica de la pulsión. La pulsión, en vez de pasar por el canal del fantasma para llegar al objeto, ¿sí?, pantalla, la pulsión ataca, comillas, al yo. Eso está en Freud. El yo
no puede responder porque la satisfacción esperada es siempre mayor que la hallada, la satisfacción hallada en el yo siempre es menor y la culpa es del yo, con lo cual el superyo ataca. En mi libro, que con mucha amabilidad citó Alejandra, gracias, Clínica de los fracasos del fantasma, me dediqué largamente a extender lo que hoy puedo solo esbozar. Que hay en estos casos una inconstitución parcial del fantasma, donde el único punto que puede ofrecer este caso límite es formar un fantasma donde el objeto esté enclavado en el yo. Por eso hablo de una constitución parcial. Y Freud, en su segunda nosografía, llama a estas neurosis, haciendo un giro en su propia nosografía, neurosis narcisistas. Es Freud el que habla de esto, no yo. Y al amor, al que al faltar produce esa Liebesversagung, lo llama trauma específico. Es Freud. Y yo lo adopto. Otra cosa que trabajé en esa investigación que comenzó a mis 24 o 25 años y que culmina mucho tiempo después en mi libro, mi segundo libro, Clínica de los fracasos del fantasma, es la salida del estadio del espejo. Leí, por supuesto, como todos nosotros, la entrada al estadio del espejo. Y me dije, pero del estadio del espejo, donde el sujeto entra al espejo, que es el otro, el espejo no es ningún cristal. Puede ser un cristal, pero el espejo es el otro. Y en civilizaciones que no tenían espejos de agua, ni cristales, desde luego, el otro existía, por lo tanto había estadio del espejo. ¿Cómo se sale del ahogo del espejo? Con una función también paterna. Ahí yo ya estaba leyendo las tres nombres del padre. Y postulé en mi libro Paradojas clínicas de la vida y la muerte, que también tuvo la gentileza Alejandra de citar, que hay una función del operador paterno, no el masculino que vive en la casa, que es una parte metonímica del padre, no metafórica, que es que el rasgo unario, que son las pequeñas marcas que aparecen en la vida del sujeto, el padre las toma a cargo con la significación fálica, que es el amor, ¿sí?, y las pone en contacto con su metáfora para darles un carácter metonímico y con el ideal del yo retirar al niño, al sujeto, del apresamiento en el espejo, liberarlo de allí y mandarlo a que construya un fantasma fuera del yo, a la vida exogámica. Cuando eso no es posible, sucede algo típico de los casos límite y que está muy bien marcado por Mustafa Safwan en su libro Regards y la civilización edipienne. Un libro que no puedo sino recomendar. Es un libro que no leí, yo diría que me devoré ese libro. Acá lo tengo, se los tengo que mostrar porque está todo marcado. Yo creo que está todo subrayado. Creo que no está traducido. Me parece, no sé, creo que no está traducido, donde Mustafa dice algo que creo que es también típico de estos casos límites. A falta de alguien, un tercero en la triangulación edípica, que se ocupe de del desplazamiento del espejo para que el sujeto tenga un menú de objetos, pantalla,
fantasmáticos, en el caso límite se necesita una presencia real, ¿sí?, para poder imaginar un mundo con objetos de deseo. Y esas relaciones con esos objetos reales, pareja, mejor amigo, algún hermano, hermana, madre, padre, vecino, se tornan pasionales, deletéreas, enfermizas, y terminan muy probablemente en la agresividad. Como son adieu, terminan mal, terminan en la agresividad. Esto que les cuento y que probablemente les parezca banal, les parezca, tantos años para decirnos esto, me llevó muchos años, muchos años de investigación. Sobre todo, hacer confrontar algo que a mí me resultaba muy difícil. Decía, ¿pero Lacan se equivocó? No. Porque al final de la obra, y lo trabajo en el último libro, que también Alejandra seleccionó bien en los libros que he publicado, que es Mentalidades, que trabajo básicamente sobre RCI, el Saint-Homme, el propio Lacan debilita su universo tripartito, sin abolir, no hace un vale todo. Es decir, sigue manteniendo que, por ejemplo, el pequeño y el gran automatismo mental son psicosis, no hay un vale todo, pero diferencia lo que a mi juicio, yo se los voy a dar, pónganlo a mi cuenta y cúlpenme a mí. Él habla en James Joyce de forclusión de derecho. Entonces, yo me atrevo a decir que hay forclusiones de hecho, de derecho y de hecho. Las forclusiones de derecho para mí son fallos en la metáfora paterna. Las de hecho son fallos en quien debiera asumir el ejercicio de la función de hecho, de esto, por ejemplo, la salida del chico. Voy a dos palabras nada más de lo que Safouin trabaja muy bien en un título de su libro que es una pregunta. Regard sur la civilización edipienne. ¿Estamos aún en la civilización edípica? Y se pregunta, ¿estamos en una forclusión del nombre del padre? Porque forcluirlo es que está ahí y se lo rechaza. ¿O estamos en una evaporación, donde no es necesario forcluirlo porque ya ni siquiera está ahí? Pregunta muy importante de Mustafa. Entonces, si esto que yo dijera fuera así, ¿sí?, el dispositivo, no podemos forzarlo como un lecho de Procusto. Tenemos que actuar de otra manera. No tengo tiempo de dar notas sobre cómo, pero acabo de muy resumidamente dar un compte rendu, una rendición de cuentas de años de investigación. Tengo que agradecer a los valientes que me acompañaron durante el hospital psiquiátrico y luego, y a los valientes que publicaron lo que fui pensando. Muchas gracias y por estar aquí. Los dejo para que pueda hablar Jean-Pierre. Bueno. Muchas gracias, Silvia. Entonces, dos cosas. Antes de pasarle la palabra a Jean-Pierre Lebrun, quisiera, para que puedan escuchar la traducción, van a ver que abajo hay un canal que dice interpretación, hay un mundito, ahí tienen que
apretar e ir al que dice, tienen la opción francés y español, y este, escuchar en español que va a aparecer la traducción, ¿sí? Bueno, le doy la palabra entonces a Jean-Pierre Lebrun. Muchas gracias. Bueno, ¿se comienza a marchar? ¿Funciona? ¿Me están escuchando? Perfecto. Me disculpan, estoy con tos. A veces me dan accesos, espero que no moleste mucho. Pero bueno, empiezo con agradecimientos también de mi parte por la invitación, que yo acepté con mucho placer e interés. Y debo decir que yo de ningún modo estoy decepcionado, lejos de esto, de lo que dijo Silvia Amigo, porque tengo la sensación que con abordajes y accesos un poco diferentes, resonamos con las mismas preguntas. Entonces, muchas gracias por todo lo que ha dicho y vamos a volver sobre esto, por supuesto. Igual que usted, diré que hace como 25 años que estoy tratando de entender qué es esta cuestión de los estados límites y entender algo. Pero no solo tal vez del lado de la fenomenología de estos estados, sino también en cuanto a la cuestión implícita que esto vehiculiza, que es qué vínculos hay entre las problemáticas clínicas y el discurso social. ¿Hay una influencia del discurso social sobre la clínica o no? Y es así cuando hace 25 años, a pesar de que mis colegas lacanianos, que no tenía mucha consideración por estas cuestiones de los estados límite, porque tenía la sensación de que, como lo había dicho el maestro Lacan, era un vale todo, donde se podía meter todo lo que no estaba en otro lado, pero en realidad era una incapacidad de hacer un buen diagnóstico. Entonces, contrariamente a ellos, yo me interesaba más bien por esta fenomenología, porque pensaba y pienso que correspondía a una realidad clínica. Y Silvia acaba de darnos ejemplos, porque también hace 25 años que usted está tratando estas cuestiones. Pero el problema es que hoy el mundo cambió. Estamos atrapados en un trastocamiento extremadamente importante de la organización del mundo y de la sociedad. Y no es imposible, de pronto, una tesis que voy a intentar mostrar. Este estado límite no es una clínica particular solamente, sino más bien una clínica muy conectada directamente con la evolución de la sociedad y las consecuencias que ello implica para la estructuración psíquica. Quand vous lisez malaise dans la civilisation. Como cuando leía El malestar en la civilización de Freud, hay una frase que me apareció. Él dice: el hombre se convierte en neurótico porque no puede soportar el grado de renunciamiento exigido por la sociedad en nombre de su ideal cultural. Es cierto que en el mundo de ayer, para retomar la fórmula de Stefan Zweig, pero que lo dice correctamente, en el mundo de ayer lo universal se imponía a cada ciudadano, a cada niño, a cada sujeto. Lo universal se imponía, y a partir de este universal se esperaba que pudieran emerger singularidades eventualmente. Pero lo más importante de todo era el vínculo social, lo social. Y de pronto, la educación en esa época, en el mundo de ayer, era particularmente autoritaria. No siempre autoritaria en el mal sentido, pero bueno, la autoridad estaba representada por la ley del padre habitualmente, sin duda alguna. Y había una dificultad para tolerar la singularidad, tanto al emerger, que tenía que hacer una transgresión, como la singularidad incluso de la posición femenina como tal. Y Freud
conociendo el papel que se le dejaba de lado a la histérica, reconoció la calidad de esta singularidad a través de este universal que se imponía a todo el mundo. En una entrevista recientemente publicada, y muy muy rara porque creo que no hay muchas entrevistas de Freud, se encontramos recién una entrevista de Freud en la que dice, en 1932, que se le pregunta, que indique que hay menos neurosis suscitadas por la represión de los instintos. Pero, por el contrario, dice, hay un recrudecimiento de neurosis de toda índole causadas por la licencia de las estancias. Entonces, esto vemos aquí como bascula. Ya en 1932 Freud se dio cuenta de esto, que el nuevo mundo en el cual se estaba llegando en esa época era un mundo que ya no tenía como exigencia que lo universal se impusiera a todo el mundo del mismo modo. Y justamente, tal vez, la licencia de los instintos es lo que estaba en juego. Esta entrevista tiene un título, La neurosis mal de la época. Y en el fondo yo voy a sostener en lo que voy a decirles que el mal de la época entre nosotros es el estado límite como mal de la época. ¿Y por qué? Porque desde hace tres generaciones, justamente, la educación autoritaria del mundo de ayer, podríamos decir, está realmente combatida y a veces realmente con justicia, pero a veces es una educación complaciente la que enfrentamos y que tal vez no permita a los sujetos constituirse del modo que de poder enfrentar lo que exige la vida humana, es decir, la vida de los seres hablantes que somos, porque eso es lo que nos define. Y es allí donde considero que la enseñanza de Lacan es particularmente rica, aportándonos y describiendo con mucha justicia las consecuencias de lo que implica hablar para los seres humanos que somos. Desde el comienzo de la vida, el ser hablante está dividido entre dos modos de satisfacerse, dos formas de goce. Primer modo, depende de la presencia de un objeto real y se modela sobre las primeras necesidades del recién nacido. Se necesita un objeto real, la leche, que le será aportada por un primer otro, la madre, por supuesto. Esta es una primera vía de satisfacción, pero una segunda vía se impone en los seres humanos y que está limitada inicialmente, o sea, siempre es un poco decepcionante, porque ya no va a encontrar el objeto real, y esta segunda modalidad tiene que valer sobre la primera, porque es el destino obligado del ser hablante, como lo dice Lacan en algún lugar. Dice, a ver, toda formación humana tiene como esencia y no como accidente frenar el goce. O sea, hay que poner un límite al goce. Y es el destino obligado, como digo, del ser hablante, porque deberá conformarse con una satisfacción lenguajera que siempre está más allá de la satisfacción total que se supone perdida. Pero, ustedes ven que ya aquí, desde el vamos, esta satisfacción lenguajera impone un duelo. Un duelo que deberá ser atravesado por el sujeto, que le va a significar un verdadero trabajo psíquico, el hecho de asumir ese duelo de la satisfacción completa, total, inmediata, tal como la había percibido en el momento en que estaba en relación con un objeto real por vía del otro que lo ayudaba a enfrentar la existencia. Entonces, para mí, la cuestión es cómo esta prevalencia que hay que dar
el ser humano tiene que dar a una satisfacción limitada, marcada por la castración, marcada por el límite. Entonces, ¿cómo este goce se implementa y se convierte en prevalente con respecto a la del goce supuesto total del comienzo de la existencia? Y evidentemente, ustedes se dan cuenta, a partir de esta falta del goce, es que podrá aparecer el deseo, porque el deseo es consecuencia de la pérdida de un objeto real, como yo les acabo de mencionar, y el consentimiento del sujeto a no estar más que en el semblante. Tendríamos la costumbre de pensar que en el fondo hay tres factores que regulan esta organización, esta instauración de la prevalencia del goce, del lenguaje y de la palabra. Tres factores, uno que viene de la madre, otro del padre y el tercero del niño. Y lo digo porque evidentemente el primero, el primer factor importante es que la madre debía consentir perder el goce simbiótico que podría tener con su niño, que tenía, que no está prohibido que lo tenga, pero esto no tiene que durar demasiado tiempo, porque ella misma es la que va a abrir la posibilidad a un goce simbólico, más que simbiótico. Y evidentemente es a partir de la abnegación de cada madre que a pesar de que el niño nació de su cuerpo, no lo toma como la única producción de su cuerpo propio. Le da desde el inicio la presunción de una subjetividad venidera. Entonces la madre hace su trabajo en su propia mente. Entonces, para hacer aceptar al niño esta pérdida que tiene que integrar, bueno, está la ayuda del padre. Habitualmente, otro que no sea la madre, no hablo del papá, cualquier otro que la madre, porque será útil para dar una ayuda para que el niño pueda aceptar, consentir en renunciar a poseer justamente y renunciar a ser el objeto de goce simbiótico con la madre. Y el tercer elemento que interviene es el propio niño. El propio niño que debe consentir para que esta pérdida se inscriba en su psiquismo. No está dado esto. Basta con que, por ejemplo, otro llegue a la familia, que se distraiga de este trabajo que tiene que hacer y que considere que este otro de pronto obtuvo todo lo que él ya le estaban pidiendo que renunciara. Y bueno, hay toda una serie de avatares que pueden ocurrir para hacer que un sujeto en su historia en algún punto no haya consentido verdaderamente esta pérdida de goce. En general, acá teníamos el trío de la civilización edípica, como Silvia Amigo nos lo ha recordado. Pero pienso que hay que agregar un cuarto elemento también para indicar entonces este pasaje de un goce totalmente satisfactorio al goce limitado, que es aquel en el que se organiza el deseo. Cuarto factor, entonces, ¿cuál es? Es el modo en que lo social llega o no para legitimar este trayecto para el niño. Este trayecto que en el fondo aparecerá para dar su legitimidad, para que de un lado se renuncie a este todo goce y que por otro lado se haya una legitimidad que ayude a sostener a quien va a ayudar al niño a hacer ese trayecto. Porque en el caso que esto no se haya inscripto del todo, el sujeto seguirá siendo tributario de la exigencia que puede llegar hasta el estrago de una satisfacción sin límites.
serán alternancias de acercamiento y alejamiento con respecto al objeto real de satisfacción. Y esto es lo que organizará su existencia. Esto estará marcado por una inestabilidad constante. El escenario concreto puede ser muy diversificado. Y esto es lo que podemos percibir, por ejemplo, en un drogadicto, pero también en lo que podemos ver en un abandónico, o como nos recordó Silvia Amiga, la importancia del cuerpo, o también simplemente en un estado límite. En este registro creo que están todas estas cuestiones. Entonces, ustedes se dan cuenta de que la función estructural durante lo prohibido del incesto como previsión de mantener la relación simbiótica entre madre e hijo, se instaura realmente en la primera relación en el interior de la familia. Y en el mundo de ayer, la madre era quien aseguraba en general esta repartición entre la intervención materna y la paterna. En el mundo de ayer era la madre quien aseguraba lo que se requería de presencia para poder socorrer la inmadurez del principio de la vida. Y el padre estaba a cargo de fijar los límites al niño. Y también a la madre, ambos. Amor sin condición de parte de la madre. Amor bajo condición por parte del padre. Esta polaridad ayudaba al niño a integrar el hecho de que hablar implica perder el goce saturante, implica la pérdida del objeto real. Hoy, esta diferenciación de los roles perdió su legitimidad, entre otros, debido a la declinación del patriarcado, por un lado, por supuesto. Esta declinación no es que la tengamos que lamentar, pero creo que nos tenemos que preguntar algo al respecto. Pero también esta declinación, con el hecho de que la igualdad hombre-mujer a nivel político se convirtió en algo primordial, y les leo esta fórmula que considero muy justa, de un sociólogo, Norberto Elías, que dice: la más grande revolución que haya conocido nuestra civilización desde sus orígenes es el acceso de las mujeres a una identidad que les sea propia, más allá de la de sus padres. Evidentemente, esto es un trastocamiento enorme que hace que de pronto el modelo que todos conocíamos está totalmente sacudido y cuestionado. Y agreguemos otras cosas. Ustedes verán que todo esto es difícil. El hecho de poder distinguir amor sin condiciones y amor bajo condición de... Pero bueno, es evidente que cuando yo les digo que el objeto, hay que renunciar al objeto, bueno, el modelo neoliberal, con su fuerza de consumo, señala lo inverso, los incita a siempre encontrar el objeto, justamente. Entonces, este trabajo de duelo del objeto real, de la satisfacción saturante, estas fuerzas están cada vez más disminuidas para poder hacerlo. A punto tal, por otra parte, porque podríamos muy bien pensar que en el mundo de ayer los roles eran diferentes y hoy cada padre, sea hombre o mujer, cada uno de los dos debe, digamos, hacer aceptar al niño este amor bajo condición. Habría que pensar las cosas, podríamos pensar las cosas así. Pero no es exactamente esto lo que ocurre, porque en la nueva organización social hay más bien un descrédito hacia ese amor bajo condición de... Tendría que ser un amor, más bien, sin condiciones, que prevaleciera siempre. Y esto es hasta tal punto cierto que
El ser hablante es lo que casi desaparece, la evidencia del ser parlante es lo que está desapareciendo, como los padres en el discurso social ambiental ya no encuentran la legitimidad para su intervención, entonces el niño de pronto escapa a las limitaciones que deben constituirlo como sujeto, y si incluso cree tener el derecho de buscar su satisfacción sin límites. Entonces se convierte en insoportable que falte el objeto real. Y para mí este es el arquetipo de comportamientos de adicción o de otros síntomas como la obesidad o la fuerza pulsional para escapar a lo que exige el hablar. Y esto también tiene que ver con lo que Silvia Amigo acaba de decirnos sobre lo que afecta a la organización de la pulsión. Porque de pronto el cortocircuito está en la función del lenguaje. Entonces, ustedes verán que hay una diferencia entre el mundo de ayer y el mundo de hoy, y es que la prevalencia de lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos hablantes con respecto a una satisfacción limitada, aunque cuando no estuviera enunciada, sino esta prevalencia de la satisfacción limitada, la satisfacción completa, esto ya no es el objeto de un asentimiento colectivo. La primera cuestión limitada es considerada sobre todo como desagradable. Y la segunda es incitar a restar activo o incluso prevalente. Y esto es lo que me hace decir que la dimensión incestuosa de la relación madre-hijo está perdiéndose. Y entendamos bien que no se trata de que alguien pase el acto sexual en esta cuestión, sino de la proximidad de simbiosis, de pegotamiento, que yo llamo incesto psicológico. Entonces, hoy nos vemos llevados a tener que reconocer cuando esto está en acción, un poco por todos lados, en el hecho de que la temporalidad ya no tenga lugar, en el rechazo a la distanciación entre madre e hijo, en la voluntad de evitar lo que implica la condición de parletre, en la exigencia de siempre obtener una respuesta saturante, en la exigencia de inmediatez, en lo inmediato generalizado, en la necesidad de dar una solución a todo problema, en la urgencia hoy reivindicada para que todo valga. Estos son todos indicios de lo incestuoso. Y esto no tiene que sorprendernos, porque el deseo incestuoso es el motor de lo que presidió la subjetividad de cada uno. Lo que cambió no es ese deseo incestuoso en el niño, sino el debilitamiento o desaparición incluso de su prohibición en el discurso social. Y esto tiene consecuencias sobre la organización familiar en tanto tal. Por eso creo que cuando Freud hablaba de que bueno, el hombre es neurótico porque ya no puede soportar el grado de renuncia exigido por la sociedad en su entorno cultural, hoy podríamos decir que es a la inversa, que a menudo, y coexisten las dos cosas, pero bueno, a menudo ocurre que el hombre se enferma, pero entonces hay que hablar de neurosis, o de estructura, o de estado límite, esa es la pregunta. Se enferma porque puede sacrificar su posibilidad de desear a las exigencias funcionales. Allí donde el incesto real implica un pasaje al acto, el que calificamos de psicológico, se realiza mucho más fácilmente y discretamente. Favorizado cada vez que se puede constatar en la relación madre-hijo un clima de confusión, cada vez que la intervención de un tercero se impide, cada vez que el niño rechaza renunciar, pero también cada vez que el discurso actuante en la sociedad incita e invita a preferir la satisfacción por el objeto, como por ejemplo de consumo, que en cambio de consentir en satisfacerse con sus semblantes. Y vean que esto está operando, está en acción ya desde hace dos generaciones, desde el momento en que está buscando un nombre que no recuerda una obra, cuando Lacan hablaba de estados límites, no importa, dice.
Bueno, también lo dijeron Bergeret y otros. Entonces, a partir del momento en que se empezamos a hablar de estados límites, a partir de ahí, ya esto está vinculado a lo social. Entonces, y la previsión paterna ya hoy no es tan válida a partir de todo lo que les he dicho del fin del patriarcado. Esto es lo que también hay que identificar, ¿eh? Es que sin el patriarcado, que es, y la modalidad, que es la que recordaba un exceso de universal con respecto al sujeto, sí, pero a la vez tampoco hay que olvidar que la intervención paterna estaba legitimada por ese patriarcado. Y hoy, ahí está un poco la cuestión, ¿eh? No es cuestión de volver al patriarcado, sino preguntarnos cómo se puede legitimar la función paterna, cómo la función paterna puede encontrar su legitimidad en el discurso de la sociedad que nos rodea. Entonces, por esta prohibición del incesto, nos encontramos cada vez más con sujetos que están construidos como si vivieran sin haber consentido verdaderamente a los modos de satisfacción limitados que les permitirían sostener su deseo, como si permanecieran en una competencia permanente entre el goce del objeto y el del semblante de objeto, a falta de tener verdaderamente la necesidad de pérdida. Entonces, ser hablante no significa solo ser técnicamente capaz de utilizar una lengua, poner palabras, componer frases, comunicarse. El hablante, al hacer todo eso, tiene que poder enunciar en su singularidad, comprometerse con una palabra propia a partir de lo que es él mismo. Entonces, es el hecho también de hacer posible esta capacidad lo que vemos en lo que yo llamo humanización y que no equivale a la socialización. Es mucho más, es mucho más profundo que la socialización. Y ustedes verán que como hay una causalidad circular que se pone en juego entre lo social que deslegitima la función paterna y que entonces sobrevaloriza lo materno, y como hoy, a la inversa, esta producción en la familia de un niño que está sobrevalorizado por lo materno y que no está obligado a consentir en esta pérdida, como les dije. Entonces, ¿cómo esto se pone en la escena de lo político a un ciudadano que no es verdaderamente un ciudadano, sino que es alguien que yo diría que es alguien que va a soportar muy mal que se le recuerde que no está solo en el mundo y que también hay que tener en cuenta al otro, porque esto tiene consecuencias en los tres ejes, las tres leyes, no escritas, pero que son paralelas a lo que yo estoy evocando de esta inscripción de la pérdida, como le señalé, que es la autoridad, alteridad e interioridad. Autoridad, porque bueno, si no hay palabra de autoridad, bueno, hay una dificultad con eso, ¿eh? Alteridad, porque es un otro que viene a hacer lo mismo, e interioridad, porque ya no hay deuda con respecto a la generación precedente. Entonces, ustedes ven que estos casos límites, que en mi opinión tienen que ver con esta dificultad, Lacan tenía fórmulas siempre sorprendentes, y hay una que me interesó mucho cuando escribió: somos falsas capas del deseo del otro. O sea, la fórmula parece indicar que el deseo del otro, el de los padres inicialmente, no quiere decir, perdón, falsa capa, falso parto, eso en realidad, porque no llegamos a término, nos puede asegurar, para cada uno queda el trabajo de hacer emerger su singularidad y sostenerlo en su relación con los otros. Y hoy hay que reconocer que el ser humano tiene los medios de enunciarse su singularidad y
se apoya en esta pérdida, en este agujero que lo habita, y vemos cómo hoy la búsqueda de una identidad positivizada cada vez más se llega a consentir una identidad que es fundamentalmente negativa. Es un poco como si entre ese mundo que osciló haya una sobrevalorización tanto a lo maternal como a lo que tiene que ver con la identidad que debería ser positiva. Para terminar, simplemente, también quiero volver sobre las palabras de Safwan, porque al final de su existencia me envió, me preguntó sobre un texto que había escrito y recordaba esto que algo que va a aparecer en francés en los próximos días, con un libro que hizo Yemamá, donde da su interpretación de los casos límites, justamente. Y Safwan dice que son casos en el que el nombre del padre no está forcluido. No hay forclusión del nombre del padre, sino que al contrario, hay algo muy preciso que lo implementa, que es que el padre real no jugó su función de ser significante del deseo de la madre. Es decir, que en el fondo estamos en una clínica de la familia bimonoparental, como la llamo yo, el niño hoy. No tiene que hacer como hacía un niño, articulaba de la madre al padre, el resultado de la no relación de alguna medida. No, hoy cada vez tiene un solo padre ante el cual está, pero el vínculo entre ambos casi no existe. Lo que Safwan decía es que en esos casos el fantasma de la escena primaria era inabordable para estos sujetos. No logran escribir en su mente que uno tiene que ver con el otro, que cada uno de los padres está en relación. Y lo que uno se va necesariamente a dirigirse a un primer otro, el otro materno, enteramente. Entonces iba a haber un número dos que interviene, pero este dos, como dice Lacan, no puede ser más que el que va junto con el tres. Hay que pasar tres por tres para hacer dos. Entonces, para que verdaderamente haya dos, hay que pasar por el tres. Pero el 3, que convoca habitualmente la figura del padre para poder operar, requiere el 4, es decir, que requiere ser legitimado por el discurso social en el lugar que ocupa. Y creo que esto está ocurriéndonos con este aumento enorme, porque es así, cada vez más, no solo de casos límites, sino también de lo que los casos límites casi pasen a ser el modelo de la clínica actual, de la cual nos enfrentamos cada vez más. Me parece justamente que tiene que ver con el hecho de que no haya habido esta posibilidad de confrontarse a algo que era el deseo. El padre real no jugó su función de ser significante del deseo de la madre. Bueno, los dejo aquí porque quisiera que tuviéramos tiempo para hablar al respecto, y me parece que esto, dicho de otro modo, está en absoluta resonancia con las palabras recientes de Silvia Amigo, o por lo menos eso es lo que yo pienso, y vamos a ver cómo lo podemos articular mejor. Pero creo que es toda una clínica lo que está apareciendo, y que es interesante porque es la clínica de lo impensado del psicoanálisis. El psicoanálisis no había pensado esto hasta ahora. No sabía si había hablado de la cuestión de los colegas que hablan de psicosis. Bueno, psicosis ordinarias, no. Encuentro que es muy fastidioso llamarlo psicosis, porque no es psicosis precisamente. Esto es de otro orden, pero es un orden
que tampoco es el de las neurosis del mundo de ayer, sino que es la neurosis de esta inversión a nivel social que ha ocurrido, que tiene consecuencias hasta en lo más íntimo de los sujetos, porque esto pasa por el modo en que este discurso social interfiere con la construcción subjetiva en el seno mismo de la familia. Esto forzosamente tiene consecuencias, y creo que, si entendí bien lo que decía Silvia Amigo, me parece que en efecto hay una consecuencia muy importante, y es que esto va a modificar la cuestión de la transferencia, el lugar que vamos a que le vamos a dar. Dijo que Safuán decía que siempre es una persona real. Bueno, sí, es porque viene a buscar en el analista una presencia real que tal vez les permita acceder a aquello que, a lo que pudieron escapar en su construcción subjetiva. Y esto nos pone en otro lugar. Pero vamos a discutirlo juntos. No voy a seguir solo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Vamos un minuto y vuelvo. Bueno. Notre traductrice, que je remercie d'ailleurs, a besoin d'un petit peu de moment de suspension. Bueno, damos una pausa de unos pocos minutos para que la traductora descanse. Una pausa muy breve, pero seguimos acá, no nos vamos a ningún lado. Hola. Hola, sí. Buenos días a todos. Sí, un poco continuando con la indicación que estaba dando, mi nombre es Noemí Sirota, continuando con la indicación que nos estaba dando Alejandra, vamos a tomar unos minutos para que la traductora descanse, pero mientras tanto los invito a que se anoten en el chat para poder luego ordenar las distintas intervenciones. Vamos a hacer esta breve pausa, vamos a colocar algunas cuestiones por parte del comité editorial de la revista, y luego vamos a continuar con la intervención de todo aquel que quiera intervenir, con lo cual, si ustedes están anotados en el chat, entonces es mucho más fácil organizar esta participación. Héctor Yankelevich, te invito, si es una intervención respecto de lo que te dijo, anotarte en el chat. Si es otra cosa, le pedimos a nuestro técnico que te abra el audio. Acá estoy. Nomi, mira, el técnico dijo que prefería que levanten la mano para las intervenciones, dijo Lancilota eso después, no, porque nosotros queríamos que se anotaran, pero parece que va a ser más fácil que levanten la mano, dijo él, ¿sabes? Ah, bueno, no lo había... Sí, sí, lo dijo en el comienzo. Tuve dificultad para entrar yo. Sí. Bueno. Silvia también nos va a ayudar si queremos traducir algo ahora, yo, ¿no es cierto? Solamente quería aclararle algo a Jean-Pierre Lebrun. Jean-Pierre, no hace 25 años que estoy investigando, hace 45. Il ne faut pas, j'ai commencé à étudier ça il y a 45 ans. Il n'y a pas 25 ans, 45 ans. 45 ans, quand j'étais à l'hôpital, faisant ma résidence en psychiatrie. 45 ans, oui. C'est ça, c'est tout. Ouais. Il y a longtemps.
Bueno, dentro de 5 minutos, entonces, de 5 o 7 minutos volvemos. Como quieran. Como quieran, Noemí. Hola. Si él me escucha, aviso que ya estoy de regreso. Bien. Entonces, buenos días a todos nuevamente. Vamos a comenzar con la parte de interlocución de esta reunión tan interesante, con un aporte tan puntuales y clínicos de parte de Silvia Amigo y Jean-Pierre Lebrun. Voy a invitar a mis compañeras del comité editorial a que planteen sus cuestiones, sus pequeñas cuestiones, para lanzar esto que va a ser una interlocución recordando lo que ha sido aquel lindísimo texto de Freud llamado Soluciones, Ideas, Problemas. Le hemos puesto como nombre a esta parte de la actividad Ideas y Problemas. Nos olvidamos de las soluciones, pero bueno, vamos a estar buscando también cómo dar lugar a la posibilidad de esta clínica que nos interpela hoy. En primer lugar, entonces, vamos a escuchar la intervención, la pregunta, intervención, comentario de Gabriela Spinelli. Te escuchamos, Gabriela. Se tiene que desmutear cada uno que vaya a tomar la palabra y decir su nombre. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Jean-Pierre. Muchas gracias a Silvia. Para nosotros es un gusto enorme poder compartir estos espacios de conversación, teniendo así tiempo, ¿no?, para que nos expongan sus ideas. Yo brevemente, para situar, quería compartirles algunas cuestiones de cosas que me interesan mucho respecto de este tema. Y pensaba, ¿no?, ni bien empezó Silvia a hablar, es que los pacientes no encuentran lugar en esa tripartición, o es que de alguna manera hay ciertos, estos sujetos denuncian
cierta insuficiencia de esa tripartición, ¿no? A mí me da la sensación de que hay una clínica que pone un poquito contra las cuerdas la cuestión de, la, de las estructuras. Porque ya, así como en el seminario 17, creo que es ahora, acá no lo tenía a mano, pero me parece que cuando Lacan habla de la evaporación del nombre del padre, es en el seminario 17, y él mismo ahí ya empieza a poner un poco en cuestión su propia noción, ¿no? de estructura. Y lo de la evaporación me interesa fundamentalmente porque que se evapore no quiere decir que desaparezca. Que se evapore algo, en todo caso, es que cambia de estado, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tenemos algo para preguntarnos, y yo recordaba que Roberto Arari había trabajado en profundidad la relación entre la evaporación del nombre del padre y la forclusión de hecho. Esa relación me interesa mucho. Y ahí hay otra cuestión en relación a lo de la estructura, porque si digamos que a Lacan le sirvió y nos sirve a nosotros también la cuestión de la estructura, de las estructuras, justamente para salir un poco de la pendiente del psicoanálisis más ambientalista, ¿no? Como decía Lacan. Y acá me parece que esto pone la diferencia que quizás podemos volver a preguntarnos entre los roles y las funciones, ¿no? Me parece que ese es un tema que a mí me interesa también mucho, la diferencia de las funciones y los roles, porque, como decía Jean-Pierre, hablar implica un duelo. No hay una elección, no es que se puede elegir. Hablar implica un duelo. Y el límite, hay un límite que está dado por el mero hecho de hablar, ¿no? Es como esto de renunciar a lo imposible, de alguna manera, que no es voluntario, ¿no? Bueno, no quiero seguir extendiéndome más, porque seguro que hay muchas cosas interesantes que tienen ganas para decir, así que me voy a silenciar. Ahora va a hablar Adriana Bauab. Desmuteate, Adriana. No se escucha, Adriana. Sí, pero ahí está, ahora sí. No, porque decía que el anfitrión no permitía desmutear, entonces ya está. Bueno, buenos días a todos, y bueno, realmente sumamente interesante lo que escuchamos. Se me formularon dos preguntas a Silvia Amigo. Me gustaría si te puedes extender un poquito sobre esa diferencia que haces entre la forclusión de derecho, que escuchando el final de la charla de Lebrun, me parece que coincide con la cita respecto de San Juan, ¿no? Donde parecería que la forclusión de derecho, en lo que decía recién Jean-Pierre, tiene que ver con que el padre no cumplió, ¿no? Con ser los significantes del deseo de la madre. Y esa diferencia, ¿no? Entre la forclusión de derecho y la forclusión de hecho, ¿no? En relación al padre real. Esa es la pregunta para Silvia. Y respecto de Jean-Pierre, me pareció sumamente interesante esa perspectiva para pensar la clínica del estado límite de la devaluación del nombre del padre. Y la pregunta que se hacía, que le escuché hacerse, era cómo legitimar la función paterna en la sociedad. Frente a ese razador, parecería que no tiene límite, que no tiene corte, ¿no? Respecto de las coordenadas de la sociedad de nuestros días. Quería preguntar, en lugar de, digamos, de llevarlo a la sociedad, algo un poco más acotado. ¿Qué intervenciones
el acto analítico permite para algo que a mí me gusta llamar como cierta sustracción de goce, para que permitir un goce que articule con el deseo. O sea, si el análisis, permitiendo, dando lugar a la palabra, eso que está tan en disminución, en pobreza, justamente abre la posibilidad a través de la escansión, a través de, y de la palabra, ¿no? Y de la interpretación y de las intervenciones, a producir algo así como una sustracción de goce donde el sujeto pueda reencontrarse con su falta y con el deseo. Muchísimas gracias. Perdón, pensé que no había comenzado. ¿Es para dirigido a los dos la intervención, Ale o Noemí? Silvia, espera un momentito que faltan terminar las personas del comité. Bueno, contame después, Noemí, por favor. Sí. Gracias. Ahora entonces vamos a escuchar a Clélie. Je me demande quand même si il ne faut pas. J'ai l'impression qu'il y a une... Perdón, tengo la sensación de que hay una mala traducción, no entiendo. No quiero equivocarme, porque no es la forclusión del derecho, de derecho, sino del hecho... De hecho, sí, es eso. Vamos a terminar las intervenciones. La primera está diciendo que él dice que hay un problema de traducción. No, él dice que hay un error de traducción. Y dice. Si vous voulez, j'essaye de traduir comme vous voulez. Vous me dites, j'essaye de traduire. Alejandro, ¿qué me dice? Le propos de Lacan, c'est de parler d'une forclusion. Lo que dice Lacan es hablar de una forclusión de hecho del padre real. Vous avez raison, mais... Tiene razón, pero usted está escuchando la traducción, salvo de, es esta, usted escuchaba bien la traducción, salvo esta aclaración. Es esto que, bien. Entonces, la forclusión de hecho del significante nombre del padre. Del padre real. Sí. Gracias por la aclaración. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Voy a hablar en español, era esa la aclaración, está bien, es la forclusión de hecho, y le preguntaba a Silvia si nos podía hacer la diferenciación entre la forclusión de hecho y lo que se llama de derecho, ¿no? Sí. Respecto de la clínica, de cómo se manifiesta en la clínica. Perfecto. Gracias. Clélie, ¿vas a intervenir? Sí. Bueno, muchas gracias a los dos por los trabajos. Me voy a dirigir en el comentario que incluye una pregunta de ampliación para Jean-Pierre Lebrun. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos clarificar o ampliar la noción de legitimación en relación al planteo que entiendo de declinación del nombre del padre, ¿no? Porque yo entiendo, o por lo menos hasta donde puedo alcanzar a comprender, no se trataría exactamente de una legitimación o no legitimación que daría el orden social, porque en ese caso el orden social estaría funcionando tal vez como un otro del otro, sino que se trata de los significantes que están circulando en el lazo social, que son los significantes marcados por el ideal del discurso capitalista, que considero que es un ideal que apunta al individuo, a la completud, ¿no? Que va contra, vamos a decir, la división del sujeto. Quería preguntarle, digamos, si toda esta situación actual respecto de algo que llamaría la fetichización del niño, ¿no? Del niño puesto en un lugar de super yo para el padre, del niño puesto en un lugar de objeto de mercado, ¿no le parece que tiene alguna relación directa con
justamente este ideal en donde la división está impedida, y lo que va al lugar de esa división es el niño como objeto, pero como fetiche, digamos, ¿no? Fetiche. Bueno, gracias. Alejandra, te escuchamos tu intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones. Yo me voy a centrar en tres puntos. El primero, me parece que hay una cierta coincidencia en lo que ambos plantean en relación, Silvia lo ha planteado en Clínicas del Fracaso del Fantasma y creo que Jean-Pierre en Mundo Sin Límites, la cuestión interesante de este problema actual de la clínica, mucho más en relación al deseo, a orientarse en el deseo, que en relación a la satisfacción del goce, es decir, donde no habría por momentos cierto retorno por el lado de la represión, sino que es una clínica que viene por otro lado. Entiendo que los dos básicamente estuvieron hablando de neurosis, con fenómenos de forclusión local, con bordes, pero que delirios, pero efectivamente me parece que se ancló ahí. Entonces, quería pensar qué pasa a nivel de la dirección de la cura, ¿no? Por ejemplo, Yemama a veces plantea que hay más conversación entre el analista y el analizante, como que habría otro tipo de intervenciones, sostenimiento de proyectos, en fin, ¿cómo piensan la clínica en la dirección de la cura? ¿Cómo piensan esta cuestión del deseo y el goce, ¿no es cierto? La segunda pregunta es si el analista, efectivamente, la cuestión del fin de análisis, en ciertos análisis que de pronto funcionan, son muy largos, donde el analista el sujeto puede avanzar con este apoyo del analista, pero que si el analista se plantea el fin de análisis como un ideal, de algún modo la idea de que el análisis no puede haber ahí no puede ser mucho más riesgoso que el análisis termine que el análisis se transforme en infinito, fíjense lo que digo. Y la tercera pregunta es esta cuestión de la legitimación social, que me parece muy interesante. Hay como fenómenos en lo social en este momento, por ejemplo, que un profesor esté en la clase de psicología y se ponga a hablar del falo y no lo dejen hablar, o esto que sucedió en Francia cuando el año pasado yo estaba y un profesor se pone a hablar de Charlie Hebdo y bueno, no lo dejan hablar, se pone a hablar de otra cosa, no lo dejan hablar los alumnos y al otro día lo matan a este profesor, el padre del chico que no lo dejaba hablar. Es decir, ¿qué pasa cuando la palabra efectivamente se encuentra con estas cosas, ¿no? Digamos, en ese sentido me parece que el libro de Lebrun sobre reinventar la autoridad, me parece que habría que pensar también nuevas estrategias, pero bueno, lo dejo abierto. Gracias. Bueno, en forma muy breve voy a hacer mi intervención. Me parece que hay algo que insiste tanto en la ponencia de Silvia Amigo como la de Jean-Pierre, y que también está insistiendo en las intervenciones, y que hace a un eje del, entiendo, de la preocupación que a la que nos lleva esta llamada clínica límite, y que tiene que ver con este punto en donde lo que se impone cambió de rumbo, ¿no? En ese sentido, escuché en las intervenciones dos precisiones que me parecen interesantes, porque vienen de otro campo. En el caso de Silvia Amigo, cuando plantea que es a partir de Cantor que podría ubicar la debilitación del universo tripartito. Me parece que esto nos daría una nota, digamos, de rigor a la cuestión, que me interesaría si pudiera Silvia avanzar un poco sobre eso. Y respecto de Jean-Pierre, me parece que el eje, digamos, en el que has puesto el acento,
ha sido en esta diferencia que en algunos textos que he leído tuyos también aparece entre lo que sería la eficacia, la efectividad real de la, digo, efectividad real no solo en términos de eficacia, sino de, digamos, de realización de la forclusión, a diferencia de la metáfora paterna, digamos. Si pudieras hacer una precisión dentro de lo que son los términos de nuestro discurso, o como puedas decirlo, digamos, de esta diferencia y de el fracaso de esta diferencia en todo caso. Bueno, les damos la palabra a Jean-Pierre y a Silvia Migo, y después pasamos entonces a Héctor Yankelevich, Cristina Baqueta, y las manos que por ahora veo son esas. Bueno, comienzo, ¿les parece? Bueno, comento. La cuestión para la pregunta de, o las consideraciones de Adriana Bauab. Quise sacar partido amplio de la tripartición, otra tripartición que es la... los nombres del padre, a la que Lacan pone en funciones para su clínica. Lacan inicialmente planteó su real, simbólico, imaginario, pero tardó mucho en unirlos. Es decir, que los plantee no quiere decir que los haya unido. Los une de una forma que le resulta satisfactoria recién en la época de los nudos. Antes estaban, pero ¿cómo los unía? Y recién en la época de los nudos, los tres tienen igual carácter anudante. No hay ni primacía de lo simbólico ni de lo real. Y lo imaginario, por primera vez, tiene igual carácter anudante y necesita, para poder ser anudado, un agujero. O sea, aún hoy decimos, para mi desesperación, eso es imaginario. Y yo digo, oh my God, el imaginario es necesario. Pero bueno, es un cliché lacaniano al que no me puedo oponer. A la vez, en el seminario Le Saint Homme, Lacan plantea que James Joyce padecería de una forclusión de fe, o sea, de hecho, ¿sí?, del nombre del padre. Con lo cual yo, a mi cuenta y riesgo, y lo desarrollé largamente en mi último libro, que también tuvo la gentileza Alejandra de citar, o sea, seleccionó bien los libros que citó de mi autoría, yo dije, yo escribí. De hecho, es una pareja de sintagma que viene con de derecho. No es lo mismo estar junto a un señor viviendo juntos, de hecho, que casarse. Casarse es una unión de derecho. Entonces, lo que yo planteo, Adriana, es que la forclusión de derecho se establece cuando hay fracaso de la metáfora paterna. Es decir, cuando al sujeto no lo espera el nombre del padre en el lugar del otro. Entonces, ahí sí hay psicosis. Es decir, en términos de Lacan, que se reconoce alumno de su único maître en psiquiatría, de Clérambault, fenómeno elemental. Gran automatismo mental o pequeño automatismo mental al que repara el delirio, el verdadero delirio psicótico, que es un fenómeno secundario al fenómeno elemental. En cambio, la forclusión de fe, de hecho, ¿sí?, es aquella situación en que el padre real no puede articularse al nombre del padre de la metáfora paterna. Y algo queda, ¿sí?, desencajado, ¿sí?, en los nombres del padre, ¿sí?, y que tiene que ver, a mi juicio,
con lo que comentaba Jean-Pierre sobre, ¿sí?, el endiosamiento de la función materna. Muy rápidamente, por favor, voy a tomar un segundo, no me mates. Hace muy poco tiempo se entregó un niño a su madre y su pareja lesbiana. El niño vivía con su padre y su abuelo paterno y andaba muy bien porque la madre era superior. La madre y su pareja lesbiana lo mataban a golpes hasta que lo mataron. Es el famoso caso Lucio, ¿sí? Porque era mejor para el niño, sin ninguna duda, vivir con la madre. Esa es, ¿sí?, la situación hoy, ¿sí?, de lo que piensa la sociedad. Bien, entonces, no sé si te contesto, Adri, esto es lo que plantea Lacan en el seminario Les Fantômes, y yo extendí, lo escribí en el último libro, Mentalidades. Bueno, Clelia no me hizo una pregunta a mí, pero estoy totalmente de acuerdo que hay una fetichización del niño, o sea, que el niño es un huérfano en un mundo de adultos, porque el niño fetichizado no tiene dirección. Ale, ¿sí?, la conversación es un semblón de conversación. Si el analista se pone a conversar, no hay análisis. Si el analista hace un semblón de conversación con el paciente, hay análisis. Y tiene que poner al máximo la abstinencia para que el semblón de conversación no sea una conversación, ¿sí? Y ahí yo recuerdo mucho el comentario de Lacan, es de Lacan, no mío, de la diferencia entre el verbo silere, en latín, que quiere decir callarse en el sentido de prestar atención, y que no es tacere, que quiere decir quedarse mudo. En Argentina, muchos lacanianos se quedan mudos, no abren la boca. Silere, en cambio, es el silencio de prestar atención y hablar lo que al paciente le sirva. Entonces, la conversación, a mi juicio, es un semblón de conversación y se hace mucho en estos casos. Safuán, en relación a la infinitud de los análisis, comenta en el libro que les mostré que no puede volverse ningún análisis debe volverse un hábito. Por supuesto, yo creo que cortar un análisis que nos necesita como presencia real hace daño, y lo que yo suelo hacer no es ninguna garantía, es hacer pausas y que el analizante vuelva cuando lo necesite. Trato de que no se transforme en un hábito. En relación a la legitimación social, es una situación gravísima. Es una situación gravísima, porque cuando se trata de decir que no, que es función paterna, la ejerza quien la ejerza, decir que no, es función de corte, de entamé, de cortar, y nos miran con malos ojos, a papá o a mamá. O sea que es muy difícil decir que no. Noemí, yo tuve una iluminación sobre la debilitación de la tripartición cuando Lacan en Upir, igual yo pensaba ya que, yo lo comenté, lo pensaba de muy jovencita, que algo no entraba. Pero cuando Lacan, como es lógico, todos podemos pensar que los infinitos son todos iguales, ¿sí? El infinito de los números naturales es igual de infinito que los números pares, es igual de infinito que los números impares, es igual de infinito que los números enteros negativos, etcétera, etcétera. Los naturales son igual de infinitos que bla, bla, y puedo seguir, ¿eh? Pero cuando los transfinitos, ¿sí?, son puestos a funcionar, el Aleph
0 es menos grande que la LEF 1. ¿Sí? Entonces, aún siendo iguales los infinitos, se crea la posibilidad de desigualar los infinitos. Se debilita la ecuación de los infinitos. Y eso es utilizado por Lacan en Upir para, sí. ¿Sí? Para dar lugar a una definición posible de la no igualdad. Y volvemos al tema que nos convoca entre quienes se dicen varones y quienes se dicen mujeres. Y estamos en el tema del que hablaba Jean-Pierre. Voilà. Entonces, se debilita una ecuación de igualdad. Bueno, dejo la palabra entonces a Jean-Pierre. Gracias. Puisque vous avez déjà répondu comme ça, ou un peu. Tal vez respondió una por una, pero yo creo que voy a tomar un punto que es importante para mí. Y hay dos cuestiones acá. En cuanto a la perversión ordinaria, yo tengo una idea de hacer una especie de construcción de 5 etapas: lo que ocurre a nivel del ser humano, de la palabra. Somos los únicos animales hablantes, esto nos define. Pero hablar tiene consecuencias, tiene exigencias. Un segundo nivel es el de la sociedad humana. La sociedad humana, con diferencia de la de los bonobos, es de gente que se habla justamente. Tiene que hablar entre sí, que para ello, desde Levi-Strauss, hemos identificado que hay algo que tiene que perderse, que tiene que estar en otro lugar, que no puede permanecer entre nosotros. Luego está la sociedad concreta, que transmite estas exigencias de la estructura de la palabra y de la estructura de la sociedad humana. La sociedad concreta a cargo de hacerlo escuchar. ¿A qué? A la familia. La familia es el cuarto nivel, donde hay que, la cuestión es tomar en cuenta lo que se exige en los tres niveles anteriores para preparar al niño para que pueda ocupar su lugar en lo social. Luego está el quinto nivel, es el niño, el sujeto mismo, que tiene que integrar todo esto. Y esto es lo que todos somos. Todos hemos integrado el conjunto de cosas que constituyen nuestra humanidad. Entonces, no es cuestión de dar a lo social la condición de ser el otro del otro, para nada, sino ver que hoy, en el modelo de sociedad que es el nuestro, es como si estas leyes de la humanidad ya no se respetaran por completo, porque la ley de la humanidad es llegar a que podamos renunciar por el duelo a esta satisfacción del objeto. Tenemos que renunciar al distinto en alguna medida para mostrar la base de la función, y la sociedad actual justamente parece ya no dar lugar a esa renuncia, legitimidad a esta renuncia, sino que siempre se proveen objetos para lograr relanzar sin cesar la dependencia del sujeto con respecto a estos objetos. Entonces vemos que ocurre algo, y esto es lo que quise decir ya desde hace unos 50 años, que cada vez hay más una deslegitimación de este hilo rojo que subtendía cada uno de estos niveles y que las cosas se dieran. Hay una perturbación en esta línea que tiene efecto sobre la familia, porque esto modificó la posibilidad para la familia de referirse a una ley que es la ley del padre, pero que es mucho más que eso. Es la ley de la necesidad de una satisfacción, de un amor que sea bajo condición, que no hay solo el amor sin condiciones, hay otras dimensiones también, porque se introduce la natividad. En otro libro yo lo resumí diciendo que se necesitaban dos cosas para que el niño creciera. Uno, que renuncie a la presencia del otro de la existencia. Tiene que evaluar la ausencia. Al principio está la presencia solamente. Y lo segundo es que el niño
no tiene que seguir siendo la maravilla del mundo de sus padres, aunque esté muy feliz de serlo, pero no tiene que seguir siéndolo. Y para eso, los padres, a su vez, tienen que renunciar al narcisismo, a su propio narcisismo, o a fetichizar, como dicen, al niño. Es algo muy justo, hay una fetichización del niño. Entonces, lo que con esto quiero decir es que, en definitiva, con el efectivamente, creo que no es tanto el nombre del padre lo que está forcluido para este tipo de patologías que estamos constatando actualmente y que a veces colocamos dentro de la noción de estado límite, sino que es más, en la forclusión del padre real. Es como si hubiera un padre de nombre, porque bueno, el padre en general está reconocido, el padre sabe que tiene, el niño sabe que tiene un padre, pero ese padre no intervino en lo concreto para ayudar justamente a que algo de este duelo se imponga, que lo pueda aceptar. Y esto no lo ayuda justamente. Yo creo que ahí está el problema. Efectivamente, con esto también... Esto también tiene que ver con lo que dijo Silvia Amigo, porque en efecto, de pronto es una forclusión que no es la de la psicosis, en mi opinión, pero que hay un efecto forclusivo, pero no es de la psicosis. Y esto es lo que tenemos que tratar de trabajar con la consecuencia, y con esto termino mi respuesta a todas estas preguntas tan pertinentes, con la consecuencia en la gestión de la transferencia, como dije, porque... En su momento, siempre, bueno, nos podemos callar, pero cuando nos callábamos en el mundo de ayer, los analistas se callaban, es porque en el discurso social las realidades que yo he evocado eran consideradas, eran identificadas, mientras que hoy ya no es así. El sujeto que viene a vernos a menudo efectivamente necesita, como lo dijo Roland Chemamá, de un diálogo, de una conversación analítica, una serie de cosas así que tenemos que repensar, o que tenemos que atravesar con todas estas maneras distintas de hacer que cada uno de estos puede tener, pero que acaba por volver a poner en juego aquello a lo que el sujeto debe enfrentarse. Tiene que ver un poco con lo que Silvia decía del no, efectivamente, que hay que sostenerlo, pero creo que muy concretamente en la clínica vemos que cada vez hay menos personas que sostienen ese no. Estamos en la sociedad de la deflexión. Cada uno pretende recordar la ley, pero como si no fuera, si uno mismo no estuviera sometido a ella. No lo podemos hacer de otro modo, es la ley. No, no necesita un sujeto encontrar eso, sino alguien que le diga que sea efectivo. Y esto es lo que hay que transmitir. Gracias, gracias Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Vamos, les cuento en qué situación estamos. Hay 6 personas anotadas. Voy a pasar a decir los nombres y el orden en el que les voy a dar la palabra. Y si hay alguien que se anotó, porque yo no tengo acceso a las otras páginas y no veo si hay otras manos levantadas, si hay alguien más que se haya anotado, por favor, me lo dice. En primer lugar, Héctor Yankelevich, Cristina Baqueta, Liliana Donsis, Alicia Harman, Gonzalo Rodríguez, y veo un cuadradito que dice Ifón de Silvia, que no sé quién es, cuando le dé la palabra nos enteraremos. Entonces, Héctor Yankelevich, te escuchamos. Les pido que sean breves en las intervenciones porque estamos muy cerca de la hora de finalización. Gracias, Nomi. Yo voudrais m'adresser a Jean-Pierre Lebrun. Me quiero dirigir a Jean-Pierre Lebrun. Me van a permitir que lo haga en español porque estoy en Argentina. Estoy de acuerdo con sus dos intervenciones, las dos intervenciones. Bueno, no, pasa al español. Aportar
un brick, un ladrillo, y hacerle una pregunta a usted, Jean-Pierre Lebrun. El aporte, es que usted habla de folclusión, y Lacan, en la última clase del seminario 4, de manera inopinada, habla de una folclusión que no vuelve desde lo real, sino de lo imaginario. No dice de quién está hablando, porque estaba hablando de Petience, de Juanito, y para mí está haciendo referencia al hombre de los lobos. Pero mi pregunta dirigida a usted es que la cita que usted tomó de Mustafa Safwan me resulta muy clara y al mismo tiempo enigmática. Y quisiera saber qué es lo que piensa usted. Lo que dice Safwan, en escasos límites, no hay folclusión del nombre del padre, de acuerdo. Pero ¿qué hay? Una identificación a la madre y una identificación al padre sin que haya relación de deseo entre madre y padre. Ahora, ¿en qué se diferencia ese triángulo en donde hay un cateto, en donde hay un lado que falta, de lo que Freud designó como la estructura de la histeria? Es que el histérico está identificado a su padre y a su madre, pero esas dos identificaciones tenían igual valor. Cosa que es un poco el núcleo de Nouvelles Études sur l'Hystérie de Charles Maimon, que fue muy... Los nuevos escritos sobre la histeria de Maimon, que no creo que esté traducido, no sé si está traducido al castellano. Es algo que yo he leído en los años 70 en París. Y está en castellano, ¿eh? Está en castellano, ok. Sí, sí. Lo leí en París en los 70. Ah, lo tengo en francés. Entonces, este sin límites sería una histeria generalizada en donde feminidad y masculinidad no podrían volver a enlazarse con predominio de una u otra. En fin, en relación a las neurosis narcisistas que planteó Silvia Amigo, estoy absolutamente de acuerdo. Ese trabajo de Freud sobre el traumatismo de guerra y extenderlo a las infancias actuales me parece de gran utilidad, pero la infancia del hombre de los lobos es como la infancia de un traumatismo de guerra. Gracias. Gracias, Héctor. Cristina Baqueta. Sí, bueno, muchas gracias. Agradezco las dos ponencias, me parecieron muy buenas y que reflejan mucho la clínica con la que nos encontramos, digamos, lo que nos ocurre en la clínica. Quería hacer una pregunta a los dos, pero surge de algo dicho por Jean-Pierre. Él en un momento dice, todo esto modifica la cuestión de la transferencia. Bueno, quería ver, por favor, si podría desarrollar un poco más esto. Y todo esto se refiere, bueno, a este lugar del padre, al padre como real, o al padre no legitimado desde el discurso social. Entiendo que esto es a lo que se refiere todo esto. Gracias.
Bien, Liliana Donsis. Gracias. Sí, me había levantado la mano, después la bajé, pero como quedé citada, bueno, no quiero extenderme mucho. Les agradezco que hayan organizado este espacio tan interesante, también a los expositores, que realmente fue un placer escucharlos. Y bueno, voy a hacer algunas preguntas que me gustaría componer en relación a lo que han dicho los dos. Me interesó particularmente por Jean-Pierre Lebrun, me pareció muy interesante incluir lo que él llama discurso social. El discurso social entiendo que no es solo el discurso social, podría haber también en el discurso social a veces rotación por los discursos que el psicoanálisis señala. Tal vez esto tenga que ver con cómo escuchar en un análisis el discurso social, porque estamos muy acostumbrados a hablar de la subjetividad de la época, pero cada uno, por lo menos con los que he hablado y he escuchado, tienen una versión diferente de lo que es estar a la altura de la subjetividad de la época, aún en la misma época. Entonces, me parece que esto del discurso social a mí me aclara la cuestión de... respecto de esto de la subjetividad de la época y el discurso social. Si Jean-Pierre puede agregar algo, me gustaría mucho. Después quiero hacer una nota mínima de algo que trajo Clelia Conde y con lo que estoy de acuerdo, que es la fetichización. Y yo agregaría a esto que planteó Clelia hace un rato, la fetichización del cuerpo del hijo. Yo trabajo con niños en análisis, recibo para análisis a muchos niños desde hace mucho tiempo y realmente acuerdo con que hay una fetichización del cuerpo del niño, del cuerpo del hijo. Ahora, les dejo la pregunta, pero la quiero articular con el no. El no. El no es un no gramatical y es un no lógico. No solo está el que dice que no, que habría que volver a debatir, si se trata del padre real, simbólico e imaginario, efectivamente hay algo, hay una instancia del no, que Freud mismo trabajó en la negación y que Lacan retoma en el seminario 6, particularmente con el decir que no, y luego en el seminario Les Symptômes. Pero también en el interín trabaja el no lógico como el no todo. Entonces, no todo hijo, no todo padre, no toda madre. Con lo que me encuentro en la clínica es que es el otro, que podríamos llamar materno, el que designa ese otro. Entonces, ahí, en esas situaciones donde quería repensar la cuestión de la fetichización del cuerpo del hijo, porque ahí no entra ningún no, es el puro cuerpo del niño. De todos modos, quiero agregar, a ver qué... unas palabras de una niña de 6 años, una niña, que después de un tiempo de entrevistas me dice, ya sé por qué vengo a análisis, a verte. ¿Por qué? Yo vengo aquí para que mi mamá mejore. Entonces, con la gracia que a veces tienen los niños, me enseñó algo, aprendí algo, y es que la mamá es un hecho de discurso y también forma parte de la estructura más allá y más acá de la persona de la mamá. Por eso digo el que designa el otro, al otro que dice que no, el que designa al padre, el deseo de la madre, también son funciones en la estructura. Bueno, los dejo aquí. Gracias, muchas gracias por todo. Gracias, Liliana. Alicia Hartman. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo quiero agradecer las dos ponencias, fueron de mucha enseñanza ambas dos. Coincido con todo lo que fue planteando Silvia Amigo, pero yo quería decir que Lacan se preocupó por estos casos desde el comienzo de su producción y de su enseñanza. Hay que buscar
cómo él va haciendo mínimas cuestiones, y nunca dejó de considerar a los analistas que se preocuparon por casos que podríamos decir en el límite, porque siempre hubieron referencias, por ejemplo, a Margaret Little, a Winnicott, a Helen Deutsch, con las personalidades Asif. Así que bueno, yo quería comentarte, Silvia, que ese recorrido, hacerlo meticulosamente en la obra de Lacan, a mí me resultó particularmente en relación a lo que he escrito en un libro, No se vuelve loco el que quiere, me pareció muy, muy importante. Pero bueno, coincido en todo el planteo que has hecho. A Jean-Pierre, me importa muchísimo esta cuestión de lo social, en dos sentidos. Porque yo creo que lo que estamos viviendo en este tiempo aumenta la dificultad de cierto intento de cura de estos casos. Va aumentando cada vez en relación a todo el neoliberalismo salvaje. Entonces, esta cuestión de la búsqueda de la satisfacción se encuentra con el mundo real, ¿no? El mundo en el que estamos viviendo. Y me parece importantísima la referencia que hace usted a la novela de Stefan Zweig, porque el mundo de ayer tiene dos etapas. Una es el mundo de ayer de la Viena antes de la guerra, donde todo parecía que fluía, y el mundo de hoy, en ese momento para Stefan Zweig, que es la última parte de la obra, es el mundo del comienzo del nazismo. Yo no estoy tan de acuerdo en el endiosamiento de la madre. Yo lo que creo es que fallan las dos funciones, tanto la materna como la paterna. O sea, no hay función, porque función es producir una operación. Y coincido más con esto que dijo Silvia Amigo, que son chicos casi en una orfandad, porque que los padres los tengan en colecho durante más o menos un año y medio, hacen que efectivamente ese incesto se produzca. Y lo tienen en colecho porque el mundo les exige para poderse realizar ellos en este tiempo tan difícil una serie de cuestiones en relación a lo... Entonces me parece que es muy diferente que pensar esto. Hay mucha dificultad para escuchar al endiosamiento de la madre. Gracias. ¿No se puede escuchar? No, lo último se ralentó. Pero se entendió. No coincido con el endiosamiento. Lo que coincido es con lo que Lacan dice del rechazo. De niños rechazados. Este es el punto, el rechazo y la dificultad de la inscripción. En ese sentido, el trabajo de Anabel Salafia sobre el fracaso de la negación de la reunión anterior es lo más claro en este sentido. Faltó decir esto. Gracias, no sé si se escucha. Gonzalo Rodríguez. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias. Realmente felicitarles por el espacio. Es un tema necesario que nuestra clínica contemporánea nos demanda, ¿sí? Y bueno, quisiera hacer, si es que el tiempo lo permite, una pregunta a Jean-Pierre. El libro que se basa en una entrevista de El hombre sin gravedad, gozar a cualquier precio, que lo realizaron con Charles Melman, es un libro de cabecera para mí, para pensarme la clínica contemporánea y el mundo contemporáneo, ¿sí? Y mi pregunta sería, ¿qué tipo de avance podríamos pensar a propósito de la nueva economía psíquica que se viene planteando desde esos años? Este texto ya tendrá alrededor de unos 15 años o más, si no me equivoco, y escuchándole a Jean-Pierre, veo
tal vez lo que ocurre es que se reafirman esas ideas, ¿no? Se reafirma esa idea de la priorización del objeto, del goce, del objeto como tapón, pero si es que hay alguna nueva reflexión a propósito de esa nueva economía psíquica, ¿sí? Algo que pienso que han coincidido tanto Silvia como Jean-Pierre es las preguntas de alrededor de la operación de la función paterna o no, ¿sí? Y pensaba en que si es que la inscripción, la operación de la función de nombre del padre siempre es fallida, ¿no? Siempre es fallida, por más que lo incluya el sujeto en un círculo deseante, no será toda, no será completa. Y estaba pensando si a propósito de una clínica al límite o de lo límite, se pueda pensar en los tipos de falla que como efecto puede tener la función paterna, ¿no? Hay una referencia de Roland Shemama a propósito de las estructuras clínicas. Es muy interesante cómo él las plantea, como los modos singulares en los que un individuo rechaza su condición de sujeto, ¿sí? Yo no sé si es que hablar de la clínica de límite, de lo llamado borderline, nos puede dar cuenta justamente de un rechazo férreo de esa condición de sujeto, ¿sí? Jean-Pierre mencionaba esta rechazo a la renuncia. Yo no sé si estos casos de llamados borderline, por decirlo así, lo que nos muestran en sus síntomas de eso. O sea, es una defensa muy férrea ante esa renuncia mínima, estructural, y que se manifiesta en ciertos síntomas, ¿sí? Un último punto, Jean-Pierre mencionaba esta cuestión del objeto como semblante, ¿no? Creo que esa es la pista clínica, tal vez, ¿no? O sea, el objeto como semblante y no como tapón, ¿sí? Y cómo, había una pregunta en cuanto a la transferencia, cómo reafirmar ese lugar de semblante y que en la transferencia no se vuelva un tapón, por decirlo así, ¿sí? Bueno, tengo más comentarios, pero en honor al tiempo les agradezco mucho. Gracias, Gonzalo. Bueno, ¿no habría que pasarle a la gente o haces una más? ¿A la gente, a Lebrán y a Silvia o seguimos? Faltarían dos, una persona y vos pediste la palabra, Alejandra. Dale a la persona y después cortá, entonces yo quedo para después. ¿Quién tiene el iPhone de Silvia? ¿Quién es esta Silvia, persona? Silvia Saskin soy, pero no tengo. ¿Qué tal, visión? Silvia? ¿Cómo ¿Qué está? Tal? Hola. Un gusto de participar con sí. ustedes. Gracias. Agradecer a Silvia Amigo y a Jean-Pierre Lebrun las excelentes participaciones. Y acuerdo, creo, prácticamente con todo lo planteado por Silvia, y quería comentarte, Silvia, ¿qué te parece? A raíz de un trabajo que tuve que evaluar para si era rechazado o no, se planteaba ahí la cuestión que vos señalaste entre forclusión de hecho y de derecho. Entonces, ahí se planteaba la comparación de Rousseau y de Schreber. Entonces, no sé si estarás de acuerdo que yo podría decir que con Schreber, del que sí tenemos sus memorias, y claramente hay Verwerfung o forclusión de derecho. Ahora, si después de 300 años todavía discutiendo Rousseau, esto implica que sus escritos son mucho más que eso. Quiero decir, esa diferencia de Rousseau respecto a Schreber hace que no se lo pueda trabajar como Verwerfung por oposición a represión. O sea que lo importante es todo lo que se abre a partir de Joyce, que son las suplencias del nombre del padre, los distintos anudamientos. Con lo cual,
los modos de anudamiento RCI y un cuarto que los anuda, hay forclusión de hecho, no de derecho. Y esto es válido para Rousseau como para Joyce. Para Jever sí puede ser válido, pero para los mencionados anteriores hay que tomar sin duda alguna los distintos nombres del padre, la nodotopología. Nada más, gracias a ambos dos. Y por supuesto, una cosa que me pareció importantísima para trabajar todo esto fue el libro de Anabel, El fracaso de la negación, y la cuestión del rechazo y la cuestión de la asimilación, etc. Nada más, gracias. Bien, Alejandra, ¿vas a intervenir ahora? O... No, dale un corte y que ellos hablen, ¿no? Porque bueno, si no... Muy bien. Está Anabel también, si no dale a Anabel, porque yo ya intervine. Pero... Bueno, le doy la palabra a Anabel, que ha sido sí, nombrada sí. recién. Y, sí. Después teneme en cuenta si da. Después los escuchamos para dar un cierre a Silvia y a Jean-Pierre. ¿Sí, Anabel? Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, muy interesante la discusión y las exposiciones. No se podría... prácticamente estar en desacuerdo con una y otra de las exposiciones, si bien son formas muy distintas, digamos una orientación muy distinta a la de cada una de las exposiciones. Sin embargo, yo pensaba, creo que si se trata de lo que se está llamando estados límites, pensaba y escuchaba, ¿no? Es hora de que nos preguntemos si la dificultad en lo que tiene que ver con esta cuestión de lo que llamamos estados límites no reside en el hecho de que nuestra referencia para tratarlos sea siempre la cuestión del padre. De hecho, que esa referencia como referencia de la interpretación ha sido cuestionada por el propio Lacan. Pero, digamos, cuando nos vemos en esta situación donde digo yo podría presentar cosas en el mismo sentido de lo que se ha dicho en uno u otro caso, pero me parece que es muy flagrante esto que suena y suena del padre, el padre, el padre. ¿Cómo puede ser? ¿Hay algo que sospechar si esto es nuestra única referencia? Esto es lo que yo me planteo. Escuchando estas interesantes ponencias, ¿no es cierto? El invento del objeto A quizás debería permitirnos hablar de otra manera, de los estados límites o no límites. Un discurso, por otra parte, que también debería llevarnos a considerar la cuestión de lo que se refiere a la forclusión de los avances, llamados avances, en lo que tiene que ver con la ciencia, y sobre todo en lo que tiene que ver con la ciencia respecto de la reproducción, donde efectivamente ya carece de sentido hablar de una madre, por ejemplo, no solamente de toda esta cuestión, ¿no? Referido al apego a la madre o la separación respecto de la madre. Hay una forclusión que no sé si es lo que Lacan busca como forclusión del sentido, pero de lo que estoy segura es de que Lacan busca otra forclusión que la del nombre del padre. Y bueno, quería aportar esta escucha, esta opinión sobre esto que vengo siguiendo muy atentamente. Gracias. Gracias, Anabel. Bueno, Silvia y Jean-Pierre, los escuchamos ahora para poder dar final a esta interesante reunión que nos deja tantas cosas para seguir trabajando. Silvia. Sí, bueno, le dejo a Jean-Pierre después que conteste a Héctor, que le formó una pregunta específica a Jean-Pierre. La modificación de la transferencia, sí, claro, obviamente, la transferencia tal como la describe Freud
para las neurosis de transferencia, que es una transferencia dificultada, porque hay en ese apoyo real del que hablaba Sassuan y que comenté, también el analista, es una transferencia habitualmente pasional, con lo cual vira muy rápidamente o a un amor devorador, o a, que es resistencial la transferencia, o a una cosa agresiva que es también resistencial. O sea, mantener una transferencia positiva sublimada es un trabajo arduo. O sea que hay una dificultad transferencial. Esto lo había planteado Cristina Baqueta. Y pone a prueba el deseo del analista. Y lo que hace, por lo menos para mí, apasionante la investigación, aunque es arduo. Gracias. Bueno, va también contestar lo que piense. Voy a tratar de responder rápidamente por las cuestiones de tiempo. La cuestión de la fetichización del niño, estoy de acuerdo, por ambos padres. Por ambos padres. Porque el padre se suma a la fetichización del niño, el padre o les padres, como se usa aquí, porque hay un montón de niños nacidos por métodos de laboratorio, donde está, yo traje el caso de Lucio, donde había nacido de madre y padre, pero que fue a vivir con dos mujeres, no tiene nada de malo para mí esto, que hicieron del niño un coto, como un coto de casa, un coto de goce agresivo, un coto de goce, de golpes y de abuso sexual, hasta matarlo. Alicia, sí, claro que hay alusiones anteriores, pero muy dispersas, de las que se puede sacar mucho provecho. Bueno, Gonzalo Rodríguez también se dirigió a Lebrán, así que le voy a dejar a Lebrán la contestación. Silvia Saskin. No sé quién trataba de evaluar mi texto para ser aprobado o rechazado. Habitualmente en las forclusiones de derecho, y Alejandra Ruiz y yo hemos discutido esto largamente, el tratar de hacer un gancho, un cuarto nudo estabilizador, lo hemos hablado muy largamente con Alejandra, como suele no funcionar, o suele funcionar de una manera muy lábil, es decir, se deshace. Mientras que en las forclusiones de hecho puede llegar a ser más estable o muy estable, como en el caso de Rousseau o en el caso de Joyce. Pero recordá, Silvia, o todos, que hay cuarto nudo en la neurosis también. Hay fantoma en la neurosis, no solamente en los fallos de nudo. Bueno, no quiero extenderme porque no es el caso de la reunión de hoy, pero bueno, gracias, Silvia, por haber defendido la publicación de mi texto. Anabel, estuve hablando largamente del objeto. Yo no sé si estabas en ese momento. Hablé muy largamente del objeto A cuando comenté que en estos casos límite el objeto A quedaba enclavado en el espejo, que es el otro, preso del espejo y recibía el embate de la pulsión, no pudiendo ser enviado a una pantalla del fantasma. Quizá entraste más tarde, es lógico, es un sábado, hace calor y uno está obnubilado, yo también, por supuesto. Entonces hice un largo intento de formalización de cómo ese objeto estaba ahí por una falla en la significación fálica, viniere de donde viniere, y principalmente del otro, quien viniere de donde viniere el otro, si lo representare quien lo representare, que alteraba la localización del objeto A. Objeto que no podría colocarse entonces donde debiera estar colocado en la estructura. La cuestión de la ciencia es el avance de la técnica. La ciencia es bienvenida por el analista sensato,
la técnica de laboratorio para encargar niños, Safuán lo dice en una nota preciosa a pie de página, dice que poder encargar niños, dice, a Saguisa, como a uno se le ocurra, va a terminar por ser una fuente de fabricación de niños en estado límite. Bueno, dejo la palabra a Pierre, perdón por extenderme. Jean-Pierre, te escuchamos. Oui, écoutez, a plein de... Bueno, hay todas las preguntas giran en torno de lo que estamos tratando de abordar. Estoy prácticamente confundido ante la masa de cosas que debería responder, va a ser imposible. Quiero decir dos o tres cosas. Primero, ante la pregunta de Jean Klevich, creo que es totalmente pertinente. Creo que lo que desaparece es la referencia. Hablo de una clínica de la familia bimonoparental, como dije. O sea que ya hay dos veces con respecto a un otro que está en posición materna para el niño. Y esto tiene consecuencias, creo, sobre la construcción de una trascendencia. Y trascendencia no es religiosa, es algo que nos supera a todos, que tiene que estar figurado en nuestro discurso social y que no está por el momento. Pero que además va junto con el hecho de que, en el fondo, estamos ante consecuencias de una dificultad que ya no están entre los 3 y los 6 años, como dice Freud, sino que entre 0 y 3, o 9 meses y 3 años. Son estas cuestiones las que están en juego hoy. Es decir, verdaderamente, alguien que interrogaba el problema de la función materna y paterna, bueno, tiene razón, el niño se convierte en un huérfano de padres, porque este ataque de la función paterna repercute en la función materna misma. Entonces, es cierto que hay una enorme dificultad hoy. Ser padre hoy es realmente un momento difícil para hacerlo en este contexto del discurso social en el que nos encontramos. Es muy complicado verdaderamente. Hay que recordar cosas totalmente fundamentales y a la vez sin encontrar apoyo en el discurso de los otros para poder sostenerlo. No es fácil para nada. Usted habla de una trascendencia horizontal. Usted habla de trascendencia, pero horizontal. Sí, horizontal, pero que debería ser reconocida como tal. Pero totalmente. Hicimos desaparecer la trascendencia vertical y se puede entender. Pero, sin embargo, no desaparece. Los que están en la horizontalidad crean que la trascendencia no la podemos dejar, pero para nada. No, tiene razón. Estoy de acuerdo. Entonces, la persona que consultó sobre el objeto como semblante, como tapones, justo, totalmente, tiene que ver, en el fondo estamos ver la emergencia de defensas contra la estructura de lo que el ser hablante implica. El ser hablante está sometido a limitaciones enormes que ya no podemos mencionar porque es mal visto, pero sin embargo existen, están. No va a cambiar con las evoluciones, va a cambiar la forma de asirlas, de confrontarlas, pero no el hecho mismo, los hechos van a permanecer. Hay algunos rasgos, por ejemplo, en los de la diferencia está inscripta en la lengua, a diferencia del lugar. Yo actualmente soy locutor y ustedes son auditores, ustedes están escuchando y yo hablo. Por el hecho de hablar, nos confrontamos ante esta diferencia de lugar. Creo que por el momento yo los domino y ustedes están dominados, es bastante simplista, y por eso la lectura actualmente es compleja. Quisiéramos evitar siempre toda dominación, pero la dominación está escrita en la lengua. No por eso es que haya que dejarla que sea abusiva. Y bueno, pienso que todo lo que toda la persona que habló del objeto a minúscula, Silvia ya respondió, creo que realmente había demostrado que esto estaba enclavado en el espejo. Esta es una fórmula que yo voy a recordar de lo que usted aportó, porque cada uno tiene sus lecturas diferentes y manifiestamente estamos tratando de dar cuenta
de la clínica de hoy. Y le agradezco haber pasado esta jornada tratando de responder a esta cuestión. Gracias, Jean-Jacques. Bueno, hay dos cosas que les quiero plantear para terminar esta reunión. Y luego le voy a pasar la palabra a Alejandra Ruiz. ¿No? Bien. En principio, estamos a las puertas de la publicación de nuestro coloquio anterior,